Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, les estoy trayendo otro videito extra en este mes de diciembre. No estoy segura todavía, no me he decidido si será el último video, o sea, el tercer video extra, o les grabaré otro más, ya lo veremos. Y nada, como estamos en invierno, dije, ¿por qué no hablarles qué es lo que comemos los lituanos en invierno? Porque de seguro al menos alguien de ustedes pues sí se pregunta como qué la gente consume, qué come en invierno cuando hace frío y realmente pues no crece nada, no hay cosecha de nada. Y si hablamos de Lituania, bueno, básicamente hace frío la mayor parte del tiempo del año, así que bueno, si les gustaría saber qué es lo que comemos los lituanos en invierno, obviamente quédense a ver este video. Bueno, antes de empezar, digamos, de platicarles un poquito sobre la comida, sobre lo que se puede comer en invierno en Lituania, hay que hacer un énfasis en que no es lo mismo, o sea, la vida no es lo misma ahora que la de hace 30, 50, 80 o 100 años, y porque pues simplemente vas al súper y compras todo lo que se te da la gana. Lo importante es tener dinero. Obviamente siempre lo ha sido, ¿no? O sea, el dinero, digamos así, pero digamos que ahora no hay tanto problema en cuanto a la comida, tal vez. A la variedad sí, porque finalmente sigue el mismo problema, por así decirlo, que en invierno en Lituania o en los países fríos en general, hay menos variedad de ciertas cosas, como lo son las frutas y las verduras, mientras que en verano obviamente hay más variedad, es más fácil o uno puede consumir otras cosas que no se pueden conseguir en la temporada fría, digamos así. Pero también digo, hace 50 años, 80 años, más gente vivía en el pueblo, entonces más gente se dedicaba simplemente pues a la tierra, digamos así, a sembrar y a cosechar, y si no lo hacían pues simplemente se morían de hambre, digamos así. Obviamente hay que agregarle las cosas climáticas que también afectan la cosecha, no solamente si tú no trabajas, sino que si la lluvia, que si el frío, que si el sol, etcétera, etcétera, todo eso también afecta tu cosecha. Pero si tú vives en la ciudad, digamos en este siglo XXI, y tienes dinero, no tienes que preocuparte básicamente por esto, por la cosecha y todo esto. Obviamente tienes que preocuparte por los precios, porque si no hay mucha cosecha, digamos, de algo, si se perdió por alguna razón, obviamente los precios suben porque hay menos cantidad de ciertas cosas, digamos así. Pero bueno, si vives en una ciudad es más fácil que vivir en un pueblo, y obviamente sigue habiendo gente en los pueblos, sigue, o sea, todavía hay gente que se dedica a la tierra, a sembrar y a cosechar, digamos así, pero no tanta como digamos que hace 50 o 100 años. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que comen o comemos los lituanos? Solemos comer los lituanos en invierno. Y yo creo que esto no ha cambiado mucho, solamente ha cambiado la manera, por así de decir, de conseguir las cosas, ya que la cuestión climática, o sea, el frío sigue ahí, digamos así. Esto no ha cambiado, digamos, en invierno sigue haciendo frío en Lituania. Y entonces, ¿a qué me refiero que ha cambiado la manera de conseguir las cosas? Como les dije hace un par de minutos, antes más gente se dedicaba a la tierra y pues a sembrar, a cosechar y a usar todo lo que salió, o sea, de la cosecha, digamos que de cierta manera. Me refiero que antes se hacía en casa, o sea, de manera casera, muchas conservas de pepinos, jitomates, diferentes ensaladas. Todo esto ya, si tú vives en una ciudad, puedes encontrar en los supermercados, digamos así, y ya no tienes que batallar tú en la cocina. Obviamente puedes hacerlo, y sigue habiendo gente que, por ejemplo, tienen huertos o como casas de verano, como se llama allá, y tienen su huertito por ahí y cosechan pues verduras y frutas, digamos, así son frutas, se hacen mermeladas de fresa, de frambuesa, de cereza, etcétera. Si son verduras, se hacen conservas, como les acabo de decir.
O sea, el hecho de que vivas en la ciudad no quiere decir que no puedas hacer todas esas conservas, pero si no tienes ese huerto, digamos, las afueras de la ciudad o esa casa de verano, digamos así, simplemente puedes ir al supermercado y comprar todo lo que tú gustes, digamos así. Y yo digo que pues sigue siendo como la base de la alimentación en invierno, todo eso, lo que está en conserva, porque se mantiene por mucho tiempo, no solo meses, sino pueden ser al menos 2, 3 años, si está bien hecho, digamos así. Incluso son cosas muy ricas, muy, muy deliciosas. Por ejemplo, en mi experiencia, puedo decir, los pepinillos a mí me encantan, y los que yo he probado de diferentes marcas, en diferentes frascos, digamos así, no saben tan deliciosos como los de allá. Entonces yo digo que también es cuestión de como de práctica, lo que se usa mucho y se sabe hacer mejor en cierto lado y no se sabe hacer tan bien, digamos, que en México. Por ejemplo, en este caso, en México hacen otras cosas de manera como, o sea, son más deliciosas, digamos así. Pero para eso, o sea, hay otras razones, digamos así, o sea, razones climáticas y todo esto. Entonces, sí, pueden encontrar mucha conserva en las tiendas, o ver que la gente las prepara en su casa, es decir, pepinillos, jitomates, betabel, incluso col, por ejemplo, diferentes ensaladas, como por ejemplo con pimiento morrón, diferentes mermeladas. A los lituanos nos gusta o nos suelen a gustar las mermeladas para con pan, por ejemplo, con crepas. También en invierno puedes hacerte un tecito con mermelada, es decir, echas en agua caliente, no sé, una cucharada de mermelada de fresa y sabe delicioso para el frío, como que te da calor, calienta el cuerpo por dentro. Y entonces, muchísimas realmente conservas son como pues base, digamos que base, digo, entre comillas, obviamente, base de alimentación en invierno. Otra de las cosas que se consume bastante en Lituania en invierno son las setas, pero esas ya sea las conserva, o sea, hacen conservas a las personas, o las congelan, que también puede ser una opción. Algunas frutas también, de hecho, la gente congela, como frambuesas, por ejemplo, o frutos del bosque. Pero sí, los lituanos, como hay tanto bosque, nos gusta ir al bosque en verano o inicios del otoño a recolectar las setas, a recolectar frutos del bosque, que los hay muchos muy diferentes. Por ejemplo, yo no conozco realmente las setas, conozco una solamente, o sea, que puedo reconocer, pero hay mucha gente que desde niños lo han hecho y conocen muy bien las setas, y los pueden ver vender setas, ya sea en los mercados o incluso así en las carreteras, que no deben de hacerlo. Se supone que creo que está prohibido, pero bueno, de repente pueden, si pasan en el carro o en autobús, ver gente a vender setas o frutos del bosque, por ejemplo. Y si van en carro, pues algunas personas paran y compran sus frutas, no necesariamente para hacer conservas o para congelarlas, sino porque pues es el antojo, y si te antojó alguna cosa, pues te la compras, ¿no? Y entonces, sí, entonces setas también se usan mucho. Por ejemplo, forman una parte, digamos que, de la comida navideña o de Nochebuena, porque se pueden hacer diferentes cosas con setas, como empanadas rellenas, por ejemplo, algunas personas hacen, o arenque con setas. Así que sí se les da uso, digamos así. Desconozco realmente, pero me parece que en México no hay tantas setas o tanta variedad, o al menos no las mismas que existen en Lituania, a pesar de que yo no conozco realmente las setas. Lo he hecho una vez en mi vida, creo que ir a recolectar setas y frutas del bosque, tal vez un par de veces. Sí, entonces, setas y frutos del bosque también son una base importante de alimentación en invierno. Otra cosa que nos encanta a los lituanos, y no solamente en invierno, en verano también se consume, pero digo que en invierno es una buena opción, y antes obviamente la gente lo consumía más, que es el tocino o la grasa de cerdo. En los pueblos, yo
pienso, siento que se sigue consumiendo más que nada si uno tiene animales propios, obviamente. Entonces se usa para muchas cosas, tanto para cocinar como para consumir así solito, por así decirlo. En verano la gente suele comer tocino o grasa de cerdo con pepino fresco, con el eneldo y todo esto. De hecho, las hierbas, como el eneldo, por ejemplo, también la gente las suele congelar para usarlas, por ejemplo, en invierno y darles ese toque, ese olor a verano, digamos así. También, obviamente, en invierno se consume carne como tal, porque no es algo como de cierta temporada. Así que carne, pollo y pescado son cosas que se consumen durante todo el año, ya que existen durante todo el año. Como lo dije al principio, solamente necesitas tener dinero. Posiblemente en invierno la gente consume más como pescado ahumado o arenque, digamos, no tanto pescado fresco, pero también se puede, obviamente, se pueden conseguir peces frescos, pescado fresco, digamos así, y ya te lo preparas, digamos así, en tu casa. Pero digamos que no hay, por así decir, no hay escasez de carne, pollo o pescado en invierno. Y bueno, la última cosa que quiero mencionarles en este video, bueno, las últimas dos cosas, digamos así, es la papa. La papa se consume durante todo el año, solamente que cuando hay papa fresca, así literal, lo llamamos en Lituania la papa fresca, pues la gente prefiere ya comprar papa fresca y, por ejemplo, hacer platillos tradicionales lituanos como los cepelini con papa fresca. Pero en general la papa se consume durante todo el año. Obviamente hay gente que no consume papa porque simplemente, o sea, no por ser lituano debes, estás obligado a consumirla, pero en sí se consume mucha papa durante todo el año. Y en invierno es una buena opción, digamos así, porque aguanta el frío, la puedes tener a guardar, por ejemplo, si tienes un sótano o en algún lugar frío, y aguanta muy bien la papa. Y el pan negro, a los lituanos nos encanta el pan negro, pero bueno, ahora en el siglo XXI se consigue fácilmente, obviamente, en las tiendas, en los supermercados. Antes, obviamente, la gente solía hacer pan negro en casas más que nada, digamos, y ese pan, obviamente, casero sabe muy diferente, sabe delicioso. Pero si nos gusta el pan negro, por ejemplo, hacerse un sándwich para, no sé, para desayunar, o algunas se hacen sandwichitos para cenar. Así que sí, papa y pan no nos puede faltar, no nos pueden faltar en invierno. Y bueno, hasta aquí este video. Si las cosas se ven diferentes, o sea, el ángulo, la luz o lo que sea, es porque tuve que parar de grabar por un rato, como hora, hora y media más o menos. Así que bueno, para que lo sepan. Pero sí, básicamente hasta aquí este video como sobre la comida en invierno en Lituania. Obviamente no abarqué todas las cosas que se pueden conseguir, más que nada en el supermercado, o también pues las cosas que la gente suele tener en su casa en invierno si no vive en ciudades grandes, no sé, como zanahoria, cebolla, ajo y todo esto, betabel, por ejemplo. O sea, hay más cosas que los lituanos consumen en invierno en Lituania, pero este video más que nada era o es para que ustedes vean que, bueno, de hambre no se van a morir en Lituania. Digamos que durante siglos la gente no se ha muerto de hambre, en el sentido de que no había pues comida, por así decir. Obviamente en algún momento, la guerra o algo así, pues si hay escasez de comida, digamos así, o si no tienes la economía para comprar comida. Pero me refiero en otro sentido, de que no hay comida porque hace frío y toda la gente se está muriendo en invierno por falta de comida. No es así realmente. Entonces, en Lituania sí hay comida en invierno, digamos así. La gente solía, y algunas personas suelen prepararse, todavía siguen preparándose para el invierno porque tienen huertos y cosechan, digamos que, frutas y verduras en verano, o van al bosque, como les dije, a recolectar setas o frutos del bosque. Y sí, o sea, hay comida, pero posiblemente para los latinos, bueno,
van a tener que adaptarse, digamos así, a que no van a encontrar tanta variedad de frutas y verduras en Lituania en invierno, o las verduras y frutas que van a encontrar no van a ser tan económicas, porque muchas veces en invierno encuentran frutas como manzanas, por ejemplo, plátanos que los llevan de Colombia o de Ecuador, por ejemplo. También en diciembre o por ahí de diciembre encuentran mandarinas que muchas veces llegan desde España a Lituania. O sea, sí hay frutas, pero no son frutas locales o verduras. Muchas veces no son locales, solamente algunas. Así que posiblemente les cueste trabajo adaptarse en ese sentido. Digamos así, si están acostumbrados a comer fruta y verdura durante todo el año, o ciertas frutas y verduras durante todo el año, sí les va a costar trabajo. Por eso les traigo este video, para que estén pues preparados, digamos así. Y está pasando la señora de los colchones y refrigeradores, perdón. Vivo en la Ciudad de México y pues por aquí siempre pasan por esta calle, al menos preguntando quiénes quieren darles colchones y refrigeradores y microondas. Y sí, entonces yo espero que este video les haya servido o les sirva para cuando vayan a Lituania, para que estén listos, al menos psicológicamente hablando, digamos así, o sea, preparados para que en invierno no van a encontrar tanta variedad de cosas, de frutas y verduras, pero de que de hambre no se van a morir, no se van a morir. Hay cosas que se pueden cocinar, hay cosas que se pueden comprar, como yo digo, ya se lo dije como un par de veces en este video, lo importante es básicamente tener dinero y obviamente pues encontrar que pues que puedan sustituir con qué, digamos así. Si les gusta alguna cosa, alguna verdura y no la encuentran, bueno, busquen una alternativa. Y sí, si este video les gustó, por favor denle me gusta, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre Lituania, la vida en Lituania, la comida lituana, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho. Si tienen alguna duda, pregunta o petición, me las pueden dejar en la cajita de los comentarios debajo de este video. Y nada, les deseo un hermoso día y les mando muchos, muchos besos. Bye.